Qué lindo ver un enredo desde afuera. Eso. Bueno, armamos la sombrilla que me llevé para la playa. Pero es la del bote. Se la presté a la familia para la playa. Pero esta es la sombrilla de acá. Bueno, amigo. Otro lindo pescado. Pero este tiene una particularidad. Está enredado con esta. Así que si quiere yo le voy a levantar esta caña para que pase para adelante. Se acerque al lugar del conflicto. Este viene con complicación incluida. Lindo pescado, amigo, Voy a tratar de manotearlo de la cola con la filmadora en la mano. Y no suelte la filmadora. No. Suelte el pescado. Sí. Con la mano con protector. A ver si podemos. Lo que pasa es que se tiene que poner mirando para allá el pescado. A ver si yo acá le puedo cambiar la jugada. Ahí. Con pinche todo. Ahí. No. Qué maniobra difícil. No quiso. Bueno, voy a dejar la cámara y vamos a levantarlo. Mientras pica esta, Estamos en el mejor punto del río de la Plata para pescar los patis. Esta es la que hay que hacer. Agarrar la caña. Con la mano con protector va, amigo. Ahí está. Otro lindo patí. Con toda la vitalidad. Vamos a desenredarlo y lo vamos a devolver. Como corresponde, amigos. Están viendo la pesca que estamos teniendo en esta mañana magdalenense. Bueno, informamos al público que el pescado anterior fue devuelto al agua por el rana. No dio tiempo ni a que prendamos la cámara porque se había enredado. Estaba enojado del enredo que estaba teniendo. Y ahora, para no ser menos, en un momento venía enredado. Ahora no sé si estará enredado. Pero viene con otro pescado. Y es probable que esté su otro hilo también ahí. Se le está metiendo muy bien. Bueno, pesca, amigos. Espectacular. Una mañana de pesca donde ya hemos sacado pescados lindos. Y pescado chico. Y mediano. De todo un poco en el point. Si bien falta el descomunal, hemos sacado pescado grande. Bueno. Yo también metido ahí en esa. Muy bien ese pescado. Y esa línea con todas las líneas de los demás. No, tenemos que solucionar esto urgente. Sí, amigo, tranquilo. Tranquilo que hay alicates, hay cuchillos. ¿Qué dice? Para cortar todo ahí. No quiere saber nada de ese pescado. No, pero había apretado el pica. Bueno, muy lindas las condiciones del río, no me voy a cansar de decirlo hoy cuando te toca un día así. Es para disfrutarlo. ¡Qué peluca! Cada vez que sale eso afuera del agua es mayor el enredo. ¡Qué peluquín! Pero está todo ahí, Está todo casi. Está todo ahí. Se soluciona cortando todo. Ahí está buena, amigo. Nos facilitó la tarea. Sí. Es como cuando clavas una carpa. Sí, que se vaya. Que se vaya antes de meterla en el copo porque ahí viene el lío. Bueno, lo mismo. Bien, amigos. Hermosa mañana de pesca. Siendo las 12 del mediodía. Vamos a hacer un repaso acá en el teléfono de los pescados sacados hoy. Uno muy lindo. Ahí estaba la pelea. El mejor que pude sacar hoy yo, de los míos. Otro lindo de ahí del rana. Y el mejorcito de la mañana del rana, el primero. Ahí vamos, llevándola. Y en el medio de todo eso de foto, habremos sacado 4 o 5 pescados como el que se fue recién. Bien, amigo. Muy bien. 12 del mediodía.
mediodía tenemos arriba de 6-7 pescados arriba del agua, arriba de la lancha. Ya vamos a aprovechar para volver al punto una vez más y vemos cómo sigue la tarde. Capaz que no vamos más a la orilla a buscar otras especies. A hacer cosas raras. Vamos, amigo, vamos a hacer un garete más que está muy lindo. Empezó a bajar ahora. Estamos a 850 metros del punto. Vamos a pasarle a ver si manoteamos los buenos ahora en la bajante y seguimos. Vamos. Con un pescado ahí. Uno en esta caña y ahí sin hilo prácticamente, el rana. Con lo último. Movimos, nos pusimos de vuelta arriba del punto y le estamos pegando otro susto a esta pesca espectacular que estamos teniendo el último día de febrero del 2023. Ya le vamos a mostrar el del rana. Este es un pescado lindo, pero no grandote, grandote. Vamos a ver qué viene ahí en un ratito, amigos. Quédense. Bueno, acá quedó el que saqué recién. Ahora lo vamos a devolver. Está muy plantado ese, amigo. Sí. Y acá hay otro pescado clavado. Una pasada espectacular. Puede venir la sorpresa, ¿eh? Puede venir la sorpresa. Estaba lejos, porque mientras sacábamos uno y clavó el de esta caña, aquel le sacaba hasta que ya no podía sacar más porque ya no tenía casi hilo. Y había que volver a meter los 300 metros en el tambor de vuelta con el pescado clavado. Muy plantado, amigo. Muy plantado. Bueno, continuando con lo que dejamos recién, cortamos el video. Ya lo tenemos al lado del bote. Tenemos buen pescado acá. En un doblete. Como nos tiene acostumbrado el punto este con la pesca al patín. Muy bien, Venimos bien, amigo. Una pesca espectacular. Mediodía de pesca, 12 del mediodía, 12 y pico. Bajamos la lancha a las 7 de la mañana, más o menos. A las 8 habremos largado las líneas. Y ya en la primera pasada empezaron a hacerse ver. Acá hay un pescado clavado desde hoy. Está el que sacamos recién ahí. Y falta que se haga ver este. Ahí está. Buen pescado también, amigo. Bueno, amigo, lindo doblete. Vamos al agua con el doblete. Vamos y un patinón. Devolvemos el mío primero. Devolvemos el mío, lo tenemos compartido. Y hay un tercero que está enganchado en la caña que quedó en el agua y que está buscando para el sur. Se va el suyo. Vamos. Espectacular la pesca, amigo. Sí. Vamos a ver si sale el de dos dígitos. Está faltando ese. Está haciendo rogar, pero bueno. No nos podemos quejar porque venimos sacando. No, unos pescadazos espectaculares. Como 10 venimos sacando de. Y de nivel, sí, nada, una cosa de loco. Bueno, ahí tenemos el que faltaba sacar. En el triplete mágico ese. Faltaba el mejor. Dejamos lo mejor para el último nosotros. De los tres, faltaba el mejor, Buen pescado. Nosotros somos así, dejamos lo mejor para el último. No se le puede agregar más nada a esta pesca. Pican y pican y pican los patí. Hay mucho y bueno. Como en los mejores pesqueros de patí del país. Bueno, anótenlo ahí. A Magdalena. Sacadores de hilo. No quiere saber nada con plancharse y hacerse alzar, Pero bueno, hay que tener respeto porque te haces loco, perdés. Sí, no, un apuro y rompe la caña. Paga igual esa, romper una caña. Sí, sí. Multi. O que se vaya todo el equipo. Está bueno, sí.
Muy buen pescado. Muy lindo pescado. Te lo voy a levantar ahí, en la cara. Pará que te va a tener la caña, amigo. Pensaba que no tenía más nada. No quiere todavía. Ahí más o menos. Pasa que te hacen el amague. Se mandan esa que salen a flote. Y cuando le tocas ahí la piel para levantarlo. Puede ser ahora. Puede ser. No era, vio. Y no, está queriendo. Mucha presión nosotros acá, porque si se nos llega a ir a nosotros el pescado, quedamos como que lo perdemos nosotros. Estoy con el pick-up abierto y tratando de sostenerlo a dedo, pero no. Se va y se va y se va. Y se va y se va y se va, amigo, ¿eh? Esos que dicen que es traer peso muerto y que patí no pelea, vengan a probar los patí. Los patí buenos. Vengan a probar los patí buenos y por ahí cambian de opinión, amigos. Después nos cuentan. Consejo que le damos desde este humilde programa, que nosotros tampoco le dábamos importancia a esta pesca y ahora era más importante el verano. Aparte, amigos, hemos sacado. Considero que hemos sacado mucho ya. Sí. Y si seguimos viniendo. Sí. Por algo es. Sí, sí, no es que ya está. No. Hoy sacamos mucho y seguimos quedándonos. Sí. Una pesca impresionante la de hoy. Mucho pescado de nivel, mucho. Ahora de otra canción, con la mano ahí en el hilo de otra. Es tuyo, amigo. Bueno, el mejor de la fecha. Hasta ahora. Muy lindo pescado. Ahí lo tenemos. Abajo la sombrilla. Tranquilo. Es más largo también. Muy buen pescado. Así como está, le vamos a sacar la foto y lo vamos a devolver. Bueno, amigo. Vaya nomás. El tercero. El tercero de estos últimos tres piques. Sí, sí, el tercero en esta. En este triplete. Porque en el día ya estamos, no sé, arriba de la docena. Está con vitalidad, gana de irse. Bueno. Era medio carrera, ya por. Ahí está. Lo pinchamos, era medio carrera. Sí, y eso que estuvo peleando allá. Sí. Esperando que terminemos de sacar los otros para que le toque su turno. Así todo, incansable e imparable ese patí. Muy lindo. Vamos por más, amigo. ¿Más? Sí, sí, vamos por más. Es muy temprano para volver al rancho. A ver, 12:41. Estamos pisando la docena para ti. Sí, sí. Increíble la de. No en muchos lugares pueden vivir algo como lo que estamos viviendo hoy acá. Y no es que siempre se da así. La particularidad que tiene este lugar, que siempre o casi siempre te da pescado bueno. Pero bueno, a veces hay que. No cantidad. Claro, a veces no cantidad, hoy fue constante el pique, en todas las pasadas picó. Amigos, más nada para agregar en esta pesca de hoy. Truenos del lado de Berizo. Allá atrás. Ahí hay como un frente de tormenta que estuvo todo el día, ¿eh? Las nubes estuvieron. Está avanzando, ya lo tenemos casi arriba esto, así que bueno. No tiene sentido arriesgar nada con la pesca que hicimos. Arriba de 20 y pico patí. Varios buenos. Así que bueno. No, ya no tiene sentido. Un pescón. Está bajando fuerte todavía acá en donde estamos. Gareteamos rápido. Y eso perjudica la pesca. Pero en lo que fue el día. Nos acompañó. Un ratito se levantó viento al mediodía. Después nos acompañó así esta calma durante todo el día. La pesca excelente. Vengan a disfrutar de esta pesca los últimos días, las últimas excursiones que hay de la pesca del patí, porque ya se viene el pejerrey. Muchos ya están pensando en el pejerrey, pero disfruten
esto que está buenísimo, que te puedes sacar el pescado de tu vida. Después vamos a tener 6 meses para disfrutar de la pesca que a mí me gusta, pero que más me gusta, la del pejerrey, la pesca que más me gusta. Pero esta es una pesca espectacular también, se la recomendamos. Y en este lugar que siempre, siempre, siempre nos da los regalos. Bueno, amigo, muy buena pesca. Te metimos bien, No nos podemos quejar. No, y el día acompañó de una manera. Estábamos mirando a ver si veníamos, si sí, si no, si a la mañana, si a la tarde. Y mirá lo que es esto. No dan ganas de irse. La pegamos. La verdad que la pegamos arriba de 20 pescados. Es una locura. Y varios buenos, amigo, Y varios buenos, sí. Y bueno, usted varios los grabó y la mitad casi. Sí, grabamos. Lo que vieron ustedes fue una parte y gran parte de lo que pasó a la mañana. ¿Se acuerdan que hasta las 12 y pico llevábamos muy buena pesca? Bueno, después ya no tenía sentido. Pescado medianito, un montón, mucho doblete, que bueno, devolvíamos los dos a la vez. Ahora hay un pique. Así fue todo el día, por suerte. Vamos a ver qué pasa con este pescado. No estamos en zona de pescado grande, pero bueno. Vamos a ver en qué termina esto, amigos. Ya con todo el hilo afuera. Esa también se cuenta. Así es, amigos. Así. Con esa errada. Porque los programas buenos le muestran los pescados acertados, los buenos pescados, todo, todo, todo eso. Nosotros cerramos el programa con esa errada. Si les parece, gracias a todos por haber estado ahí. Nos vamos antes que nos agarren los truenos, los vientos y demás cosas que traen las tormentas. Gracias, amigos, por haber estado ahí una vez más.